Si tienen tus, uh, tus Biblias, por favor, vamos a leer el capítulo 14 del el, el Evangelio de Juan. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Amén. Cuando nos ponemos de pensar, mire, 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 ponga, ponga atención. Cuando. Cuando ponemos en mente o ponemos de pensar el día que nuestros papás van a morir o van a la gloria, es un pensamiento poco triste, ¿no? Por X razones, varias razones. Para mí, de pensar en esto... Me pongo un poquito nervioso en el pensamiento de tener una vida, de tener una existencia sin mi papá o sin mi mamá. Hace casi nueve años que casi murió mi papá. Nuestro pastor principal, él ha sido pastor de esta iglesia por 40 años, 40 años bajo de su enseñanza, 40 años sabiendo que si, tu, si tuvimos problemas, nuestro pastor, Va a estar ahí en esa oficina esperando nuestra llamada. ¿Alguien puede decir amén? Sí. Para otros de nosotros, ese pensamiento es uno más cerca en nuestro corazón: de no tener mi papi en mi vida de no tener mami en mi vida Isaac Por ejemplo, Isaac stand up, párate, I mean uh, uh, Alex and Isaac, los dos. Esos muchachos son muy inteligentes. Pero el mayor está en el, la universidad aquí en Riverside. You can sit down. You can sit down. Quizás su mamá, Alex, te ayudó cómo lavar su ropa, tus chones y todo. Aunque está aquí en Riverside, en UC Riverside, porque es muy brillante en el uh, engineering, sus padres tienen confianza sabiendo que ellos han puesto mucha información, mucha oración, muchas semillas en él, en Alex, y en Isaac también, porque Isaac está preparando de salir de la casa, quizás más lejos que su hermano, o oh no, no sabemos, pero sabemos que los dos están preparados, también los otros hijos, ahí en esa casa. Y los padres tienen confianza que ellos han puesto todas esas cosas en ellos, sabiendo que algún día ellos iban a salir de la casa, como se dice nest, ¿Eh? nido, nido, de salir de el nido como pajarito. como las palomitas ahí en Mexicali. Los pájaros deben saber cómo, ¿cómo se dice? Fly, olar, volar. Bueno, vamos a leer la escritura. Okay. Yo, creo, yo, yo puedo hablar por todo el tiempo, pero yo sé que la palabra de Dios es más importante que leer, que yo hablo. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Alguien puede decir consolador? para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les cono conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, como Indian Giver. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Un aplauso para el Señor y para su palabra. En estos domingos que faltamos antes que las Pascuas, nosotros estamos subiendo al Monte Sión. We are climbing Mount Zion right now, ahora mismo. En estos días, we're right in the middle of, ¿cómo se dice? La cuaresma. Cua, how do you say it again? La cuaresma. We're right in the middle of these last 40 days that Jesus, los últimos 40 días que Jesucristo. Se quedó ahí en el mundo. Y algunos de nosotros tomamos estos días como muy importantes, ¿no? Y aquí tenemos una enseñanza que Cristo estaba dando a sus discípulos. Número uno, Él no quería salir de ellos. Él amó a ellos tanto. Y ellos a Él. Y los discípulos fueron como amigos de Cristo, pero en otra manera como hijos de Él. Por tres años ellos ministraron a todo el mundo. Caminaron con Cristo. Oraron con Cristo. Viendo todo lo que él estaba haciendo, todos sus milagros, Jesús podía contestar todas sus preguntas. Porque ellos tenían Cristo ahí al lado de ellos. They had Jesus right there. The bridegroom was with them. No debían salir muy lejos a buscar su Señor. Él estaba ahí con ellos. Pero al oír que Dios iba a salir, no solamente de ellos, pero de todo el mundo, en el físico, fue un día triste para ellos. Por razón, dice en versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Don't worry. Do not let your heart be troubled. Amén. No te preocupes. Es cuando alguien está ahí muy cerca de morir. Y levanta su rostro y dice a nosotros: No llores. No lleva negro, uh, ropa negra. Celebra mi vida. Wow, eso es muy difícil porque vamos a, vamos a, ¿cómo se dice? ¿Estar o ser triste? Ahí se dice: Estar triste. We know we're going be sad. Y eso es parte de. La relación y the, the human human life, la muerte es parte de la vida, amén. Pero Jesus turned to the disciple, volteó a los discípulos, diciendo: No te preocupes, tengo algo especial para ti. Tengo algo más poderoso para ustedes. Y el Señor estaban hablando del Espíritu Santo. Porque de saber de tener el espíritu con nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, es como escuchar o oír la voz de tu papá. No las cosas así. Alex, no hagas eso, mi hijo, ahí en el colegio. No, cosas así. No queremos escuchar esa palabra, pero aunque no queremos, esa voz va a estar aquí, allí, ¿no? Queremos escuchar esas cosas como... Te quiero mucho, mi hijo. Ven acá, mi hijo. Dame un abrazo, mi hijo. O la voz de, de nuestra mamá. Cuando no, es, cuando no estoy con mi papá, aunque no estoy con él, yo puedo oír su voz. Y me da consuelo. Me da fuerza de saber que él está ahí a mi lado. Me da apoyo. Solamente saber que Él está ahí en el Espíritu, aunque no es Dios, hay fuerza saber eso. Todos que están aquí van a morir. Y como prediqué acá en, en el servicio de las ocho esta mañana, yo dije eso. Mire, nuestros, nosotros como padres tenemos 18 años con nuestros hijos de prepararlos para la vida, de prepararlos para su, sus futuros. Tenemos 18 corto años. 18 short years. ¿Cómo se dice? Años cortos muy cortos y nos va como Abner ojalá que Amner y su familia ha aprendido mucho de esa iglesia bajo las enseñanzas de mi papá de cómo ser, cómo ser papá como ser esposo como ser trabajador fuerte y fiel como ser un fiel cristiano como crecer en la fe Aquí en esa iglesia aprendemos mucho, ¿no? Hablando con diferentes personas aquí um, en Misiones Venecer Oí que aquí aprendemos cómo cómo uh, crear crear no criar, crear. criar a los hijos no solamente en las maneras de, del señor pero también en, en unas maneras exitosos En a muy successful way cómo tomar los estudios como prioridad y muchas más cosas de esas. Los padres deben tener la confianza en la preparación de tus hijos, de los hijos. Yo recuerdo cuando tenía 18 años de edad saliendo de la casa de mis padres y ellos me prepararon, prepararon a salir de la casa, a ir a la, la universidad. 2500 mil millas de Los Ángeles ahí en Florida. Imagínate, yo, mi mamá, mi papá, volando en el avión, diciendo bye bye, misión de vencer, toda mi familia, todo que estaba que yo que yo estaba bien, Como se dice? Comfortable, confortable, cómoda de ir a una nueva realidad. Y yo, yo pensé y, y sentí que estaba bien preparado de irme de la casa, fuera de, mi, de la supervisión de mis padres, sabiendo que algún día yo iba a salir de la casa. Y la preparación que mis padres me han dado, ellos que me han dado, fue muy importante. ¿Qué quiero decir en todo esto? El Señor nos preparó de crecer en la fe. de poner ponernos ponernos de pie de poner fuerte sabios fieles sabiendo que adversidad iba a venir que los problemas iban a venir aunque ellos no podían estar ahí en cada situación, la confianza que tenían mis padres fue de Dios. Ponieron su, su, uh, su confianza en el Señor, en la palabra de Dios, en la preparación. Yo recuerdo el día que yo pegué la pelota. Que golpeó mi, mi amigo en la cabeza. Y después de seis días, él se murió. Es una historia muy triste. Tenía 21 años de edad. Y yo recuerdo cómo fue ayer: en el teléfono de, de PayPhone, ahí en el hospital, en el corredor. Daddy, ¿qué hago, Daddy? ¿Qué hago? What do I do? No sé qué hacer, ni pensar. Quiero irme de aquí, quiero regresar a casa. Él me dijo, no, mi hijo, quédate ahí. Stay there. No hay muchas cosas que puedo hacer para, para ti, mijo. Eso es algo que solamente tú y Dios pueden, ¿cómo se dice? Resolver o conquistar. De, de subir. ¿Cómo se dice? Overcome. ¿Sobre qué? Sobrepasar. Me, me, me puse a pensar. No, pero quiero estar ahí con, contigo. Quiero estar ahí con mi mamá. Y me dijo: Ok, te la mando. Y mi mamá vino de Los Ángeles a consolar a, a mí, a apoyar a mí. Mientras de todo, during everything. Y esos días me duró triste, pero fuerte. Fuerte en mi fe. Mi fe y mi relación con Cristo fue mi roca. I wasn't afraid. No tenía temor de la vida, no tenía temor de la situación, solamente estaba un poquito preocupado con la situación porque fue muy grave, muy pesado, no, muy duro. Pero el Espíritu Santo estaba ahí al lado de mí. El Espíritu Santo estaba dentro de mí. Cada paso que tomé, el Espíritu Santo caminaba conmigo. Cada paso, cada día el Señor estaba ahí caminando conmigo. También el Señor está caminando con usted. El Espíritu Santo está en ti. Si has aceptado a Cristo como tu salvador, como tu Señor, el Espíritu Santo, Él te ha dado a poner en tu corazón, a consolarte, a confortarte, a ayudarte. En inglés hay otra palabra para el Espíritu Santo: es, 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 es así, advocate. Pueden decir advocate. ¿Y, y qué quiere decir de eso? Un advocate es abogado. El advocate es el abogado, es como lawyer. Él va a estar ahí en su lado Él puede, puede hablar para ti Cuando no puedes hablar Él sabe cosas que nosotros no sabemos Cuando quieres comprar una casa You, you call a realtor Llamas a la gente Quiero comprar una casa Necesitas que tú leas toda la, toda la información y, y todos los documentos y ta, ba, 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 Porque ellos saben más en esa uh, um, área que nosotros cuando, cuando tenemos um, situaciones legales, llamamos a quién al abogado, porque ellos son especialistas en diferentes um, diferentes partes de la ley que no sabemos ni tenemos tiempo de leer todo, y nosotros pagamos bien. Por representantes que saben más que nosotros, we will pay top dollar to make sure we get the right representation, won't we? Cuando estás ahí en el colegio, a veces necesitamos un counselor a dirigirnos. ¿Cuáles son las clases que necesito tomar para graduar? Para graduarme de la universidad. Necesitamos a veces alguien que está que, que, que tiene más experiencia que nosotros sabiendo que tenemos el Espíritu Santo ahí atrás de nosotros nos da fuerza, it gives us confidence knowing that the Holy Spirit is there, He's our advocate, es nuestro abogado, es el Espíritu de Cristo, Él no va a dejar, He's not gonna leave us alone, nos va a dejar solo. Va a da, él no él no nos va a dejar ahí en un calle un calle oscu, oscuro sin ayuda, no, el Espíritu Santo va a estar ahí con nosotros. Él puede él puede hacer milagros. He can do miracles on our behalf. En nuestra parte, amén. I'm so glad. Yo soy tan gozoso. Que yo tengo un Dios que me, ame, me, amo, me ama tanto. Que yo tengo un Dios que me ha regalado el don del Espíritu Santo. Wow. No te preocupes, hijo, hija. Los jóvenes, no se preocupen. El Espíritu Santo está con nosotros, padres. No se preocupen. El Espíritu Santo puede hacer más que más que tú en sus vidas. El, todo va bajo del Espíritu Santo. No hay sorpresas para Dios. No hay sorpresas para Cristo. No hay sorpresas para el Espíritu Santo. Todo está bajo de ellos. Todo está bajo de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ese capítulo, Juan 14, es uno de los cuatro o cinco capítulos en toda la Biblia que habla sobre el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí en un capítulo. Es donde nosotros podemos sacar esa, esa doctrina o teología de la Trinidad. Aunque la Biblia no, no la llama Trinidad, sabemos que es un un Godhead. Tenemos un Dios que es tres personas. Y los tres tenían un plan antes que comenzar, comenzó todo. Ok, en ese año ya me voy al mundo porque el mundo está perdido. Me voy a morir por ellos. Y cuando me, 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 me prepara, el Señor, te lo pido, por favor, manda el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo ha, que ha, ha hecho en mi vida, en todos esos años, 33 años aquí en este mundo, especialmente en estos tres años de ministerio. Con el Espíritu Santo ahí en mi lado, el poder del Espíritu Santo, Padre, mande el Espíritu Santo a ellos. Give them comfort. Dáselos paz, Señor. Oh, les amo mucho. Por eso, por esa razón, me voy a morir. Me voy al Calvario. Es mejor que yo voy en el físico que estar ahí protegiendo como papá o mamá helicóptero. ¿Sabes qué es eso? Los papás que nunca les deje a los niños crecer, siempre están aquí mis hijos. Están ahí con sus amigos y nosotros manejando por la escuela. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Cuando tiene 21 años de edad, estamos, aquí, estamos ahí como el helicóptero. ¡Hey! ¡No hagas eso! ¡No vives! ¡No respires! No, hermanos. El Señor no quiere eso de nosotros. Un día los hijos tienen que ir. Como los discípulos debían salir de la presencia físico o física de nuestro de su Salvador Jesucristo. Pero no nos dejó solos. Él nos dio él nos mandó él nos regaló alguien más poderoso importante en nuestras vidas su espíritu